A través de una delicada fábula andina, la película nos transporta a un tiempo humano antiguo, que resiste en agonía en los lugares más remotos, pero hermosos del mundo. El premio para la mejor ópera prima es para Uña y Pacha, de Óscar Catacora. Gracias una vez más. Bueno, dedico con mucho cariño a los pueblos originarios y a esos pueblos que día a día luchan para hacer respetar sus derechos. También lo dedico a la naturaleza. Gracias.